¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia. Venid y ved. Hoy el tema que vamos a desarrollar es: hay las apariencias. Vamos a ver qué nos dice la escritura. Lucas 24, 28. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estaba sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Este texto lo conocemos bien, aunque es un texto un tanto misterioso. Se conoce como el camino a Emaús, y es el día en el que dos discípulos de Jesús, después de 3 días de haber visto cómo a Jesús lo han crucificado y cómo todo se ha desenvuelto de la forma en que ellos no esperaban, deciden irse, deciden volver a su tierra, deciden regresar a Emaús de Jerusalén. A Emaús hay 10 kilómetros. Y en el camino ellos iban hablando. No sabemos muy bien quiénes son estos dos discípulos. La Biblia no nos da muchos detalles. Sabemos que no eran de los 12 discípulos. Posiblemente eran de los 72. Jesús se les aparece, y fíjense que cuando se les aparece en el camino, ellos no lo reconocen. El Evangelio de Marcos nos dice que se les apareció de otra forma, con otra apariencia. Y entonces los acompañó durante 10 kilómetros, estuvo hablando con ellos y ellos no lo reconocieron en el camino, no lo identificaron. Pero ahora, cuando llegan a Emaús, cuando llegan a casa, Jesús también hace algo raro, como que él sigue adelante en el camino y ellos no lo dejan seguir y le dicen: quédate con nosotros, que el día ya ha declinado. Jesús accede, entra a la casa y cuando están en el interior del hogar, allí Jesús bendice el pan, lo reparte y ellos lo identifican y en ese momento reconocen quién es auténticamente ese extraño que se les había cruzado en el camino. Y hoy quiero hablar de cómo nosotros podemos ser más auténticos, y para esto voy a utilizar este texto que nos va a ayudar. Pero para esto, déjenme hablarles que hoy vivimos en la época de las apariencias por excelencia. Hoy vivimos en un tiempo en donde el aparentar se ha normalizado. Durante toda la vida, uno guarda las apariencias. Durante toda nuestra vida, hemos tratado de aparentar, pero hoy, más que nunca, de hecho, este es el fenómeno que ha producido Internet y las redes sociales. Ha potenciado este espíritu de aparentar. Pero este es el fenómeno que estamos viviendo. De hecho, en Instagram es la plataforma de la apariencia por excelencia. Fíjense, salió un estudio que dice que en Instagram se publican 700 mil historias por
minuto. Son fotos, son videos que se ponen ahí y que duran 24 horas. Y que normalmente, mayoritariamente, todas esas historias, todas esas fotos, todas esas publicaciones están tratadas, están filtradas, tienen un filtro. ¿Y qué buscan con ese filtro? Mejorar la calidad. Ese filtro busca que podamos aparentar ser mejores de lo que somos, más guapas, más guapos de lo que son. De hecho, tú ves una foto ahí y dices, ¡wow! ¡Qué foto! ¡Qué persona tan bonita, tan bonito! ¡Qué habitación tan bien ordenada! Y decimos, ¡qué maravilla de vida tiene esta persona que tengo a través de la red social! Y no nos damos cuenta que detrás de esto hay todo un tratamiento. El lugar estaba desordenadísimo, pero para sacar la foto han convertido eso en un set de televisión. Han retocado todo. Eso no es la realidad, es la apariencia. Y esto está siendo tan serio que se está pensando que en Instagram haya una etiqueta que diga que tiene filtro, que está tratada, que es apariencia, que no es la realidad. ¿Por qué? Porque esta apariencia con la que los jóvenes están viviendo está provocando, pues, un serio problema de salud. Los jóvenes cada vez están más ansiosos, más deprimidos y con más complejos, porque ven que en Instagram todas las vidas son perfectas, las figuras son perfectas, los ambientes son perfectos. Pura apariencia. Y nosotros, todos nosotros vivimos en esta sociedad y también tratamos, en cierta medida, de aparentar, aunque no tengamos Instagram, aunque no tengamos redes sociales. Todos nosotros, cuando tenemos una cita, pasamos antes por el taller para darnos ojalatería y pintura, o como dicen, nos damos una manita de gato. Y al salir con una apariencia mejor de la que tenemos al natural, cuando tenemos una entrevista de trabajo, pues le pedimos a la vecina, al vecino, que tiene mi misma talla, le pido un traje para aparentar más serio, más seria, más profesional. Cuando voy al trabajo, tengo que poner la cara que complazca al jefe, la cara que le guste a los compañeros, sobre todo la cara que le guste al cliente, porque hay que aparentar. Cuando te preguntan qué tal, bien, bien. ¿Por qué? Porque hay que aparentar triunfador, ganador, todos nosotros nos hemos acostumbrado a vivir aparentando. Y esto parece que es la realidad en la que nos movemos. Y es a lo largo que nos tenemos que conformar a tener cierto grado de apariencia en nuestra vida. Y justamente este texto que hemos leído, y justamente esta idea de estar a la mesa, yo creo que nos ayuda a entender cómo podemos ser un poco más auténticos de lo que somos. Ahora, ¿por qué? Porque normalmente aparentamos, yo creo que por diversos motivos. Uno de ellos es porque queremos dar la impresión de que somos más de lo que realmente somos. Queremos
normalmente aparentar más que otros, queremos dar esa impresión de que somos ganadores, de que somos chipocludos, de que somos mejores y sobre todo mejores que el otro. Dicen que Facebook te hace pensar que tienes más amigos de los que realmente tienes. Instagram te hace pensar que eres más guapa, más guapo de lo que eres. Y Twitter te hace pensar que eres más profundo, más inteligente de lo que eres. Y normalmente aparentamos para esto, para buscar parecer más populares, parecer más guapas, más guapos, parecer más atractivos, más atractivas, y parecer más profundos, más inteligentes de lo que somos. Por eso guardamos las apariencias. Aparentamos también no solo para ser mejores que otros, sino aparentamos también para ser como son otros. Guardamos las apariencias o tratamos de aparentar para volvernos más como el otro, el personaje de moda. Tratamos de aparentar para ser como la celebrity, el bloguero, el youtuber, el streaming, el deportista. Y tratamos de aparentar ser como son otros. O ser otros cuando tratamos de ser otros. Muchas veces nos metemos en problemas. Nos ponemos un traje que no nos queda. Unas veces nos queda grande, otras nos queda pequeño. ¿Saben? Cuando Dios hizo a determinada persona, es irrepetible. Cuando Dios creó a David, cuando Dios creó a Sara, cuando Dios te creó a ti, te quiso a ti. No necesitas vivir la identidad de otro. Cuando tú vives con la identidad de otro, pierdes el que puedas cumplir el propósito para el cual Dios te creó. Estás viviendo para el propósito que fue creado otra persona. Y dejar de vivir el propósito para el cual Dios te creó a ti. Normalmente aparentamos para ser más de lo que somos, para ser lo que son otros. Pero también aparentamos y simulamos para agradar a otros y para ser aprobados por otros. Aparentamos porque queremos ser atención. Aparentamos porque queremos ser aceptados por los demás. Una de las experiencias más incómodas que pasamos y que atravesamos es el rechazo. A ninguno de nosotros nos gusta ser rechazados y buscamos todo lo contrario, buscamos ser aprobados, buscamos ser aceptados, buscamos que la demás gente nos felicite. Y cuando buscamos eso, tratamos de aparentar, tratando de agradar y complacer a todos los demás. Y entonces es por eso que cedemos a la presión del grupo. Es por eso que no decimos no cuando quisiéramos decir no. Porque no queremos desagradar, no queremos contrariar. Es por eso que hacemos cosas que no queremos hacer y nos vemos comprometidos en cosas que no nos gustaría estar. Pero como no nos atrevemos a desagradar, como no nos atrevemos a contrariar, vivimos aparentando y viviendo y viviendo para complacer a los demás, haciendo cosas incómodas. Cuando vivimos para complacer a los demás, vivimos una vida loca.
no sé cuántos se dan cuenta que uno no puede complacer a todos de ninguna manera. Ni Dios puede complacer a todos. Decimos, Dios puede hacer cualquier cosa. Les diré, Dios, hay dos cosas que no puede hacer. La primera, decir mentiras. La segunda, complacer a todos. El domingo anterior, en la final de fútbol, ¿cuántos oraron para que ganaran las Chivas? ¿Cuántos oraron por los Tigres? ¿A quién le respondió el Señor? ¿Qué hace ahí el Señor? No se mete. Dios no puede complacer a todo el mundo. Cuando vivimos nosotros para complacer a todo el mundo, con alguien vamos a fallar. Viviremos una vida complicada, una vida que nos lleva a frustrarnos definitivamente. Entonces, tratamos de aparentar para ser más para ser más de lo que somos, para ser lo que no somos o para tratar de agradar a todos, y dentro de ese ámbito nos movemos. ¿Cómo podemos recuperar nuestra autenticidad? ¿Cómo podemos ser más auténticos? Fíjense, les voy a dar dos opiniones que encuentro en esta historia que hemos leído. Lo primero que descubro es que para ser más auténticos tenemos que darle más importancia a lo interno que a lo externo. Fíjense que en el exterior Jesús no reveló su autenticidad. Pero cuando llegó a casa, allí dentro de casa, él reveló su auténtica identidad. Lo interno es más importante que lo externo. Es verdad que cuando llegamos a casa, revelamos quiénes somos. Es en casa en donde nos desmaquillamos. Es en casa en donde nos quitamos el traje y en donde enseñamos, pues, los calcetines rotos. Es en casa en donde perdemos la educación y nos sentamos como sea y en donde sea. Es en casa en donde dejamos nuestra espiritualidad y mostramos nuestra irritabilidad. Es en casa en donde somos más auténticos que en ningún otro lugar. Es en el interior. ¿Dónde está la autenticidad? Es en el interior en donde está lo importante. Y la Biblia insiste en esto vez tras vez. Fíjense lo que dice el Señor a Samuel. Escuchemos la Biblia. Primera de Samuel 16:7. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Y Jesús, una y otra vez, insistió en que lo importante era el interior. Y de hecho, no sé si cuántos se recuerden, ¿con quién más se enfrentó Jesús a lo largo de su ministerio? No fue con los pecadores, fue con los fariseos, a quienes los llamó, escuchemos la Biblia. Mateo 23:27. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas,
que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. La Biblia nos muestra que el interior es más importante que el exterior, que debemos prestarle mucho más atención a nuestro interior que al exterior. Voy a utilizar un símil relacionado con los coches. Si les preguntara, ¿qué prefieres? ¿Un coche que se vea muy bonito por fuera, buena pintura, sin rayones, sin abolladuras, pero por dentro es un desastre? El motor totalmente descuidado, sin mantenimiento. O un coche que por fuera está rayado con algún golpecito, pero por dentro tenga el motor impecable, con pocos kilómetros, todos sus servicios en la agencia. ¿Qué preferirían? ¿La primera opción o la segunda? Y la primera es para presumir, o la segunda para viajar con tu familia. Este es el útil, el seguro. Es más importante el interior. El interior es el que nos mueve, lo que nos hace útiles, lo que nos hace verdaderos, lo que nos permite disfrutar. Yo sé que todos los que están aquí me están mirando y me dicen, Jorge, prefiero que tenga las dos cosas buenas, el interior y el exterior. Sí, yo también, y el Señor también. Lo que pasa que la transformación exterior en la Biblia se produce después de la transformación interior. Dios primero transforma nuestro corazón. Primero transforma nuestro interior. El salmista David nos dice, escuchemos la Biblia. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio, dame un espíritu nuevo y fiel. Sigamos escuchando la Biblia. Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La transformación, la parte medular es lo interior. Hay un fenómeno que es muy conocido. Dicen que las personas que se sacan la lotería a los 5 años, el 90% vuelve a estar sin nada. Se sacan la lotería y exteriormente cambian, pero a los 5 años vuelven a estar arruinados, porque cambió el exterior, pero no cambió el interior. Dios quiere cambiarnos interiormente para que se produzca en nosotros un cambio exterior sólido, auténtico. Lo más importante es lo interior que lo exterior. Lo segundo más importante, lo íntimo que lo público. Más importante lo íntimo que lo público. Fíjense, es curioso, pero Jesús, cuando entró en la casa, cuando estaba en la intimidad, en la privacidad,
cuando estaba comiendo a la mesa con aquellos dos comensales, en la intimidad les reveló su autenticidad. Y si se fijan, en la vida de Jesús lo más importante siempre fue la intimidad con las personas. Jesús buscó cada día de su vida tener intimidad con el Padre. Nos dice la Escritura que él, escuchemos la Biblia, Marcos 1:35, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Para estar con su Padre íntimamente era su prioridad. Es verdad que lo vemos hablando en ocasiones en público, pero normalmente Jesús buscaba la intimidad con las personas. Para Jesús era más importante la intimidad que lo público. Jesús se acerca a sus discípulos, sus íntimos, y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Esto viene en Marcos 8:27. Y de repente Pedro le dice: pues algunos dicen que eres Juan, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres otro de los profetas. Y nos damos cuenta que la gente, el público, normalmente tiene un conocimiento muy superficial de Jesús. Y de repente, Jesús les pregunta: ¿y ustedes, mis íntimos, quién dicen que soy? Y Pedro ahora sí le dice: tú eres el auténtico Cristo, el Cristo de Dios. La intimidad produce profundidad. La intimidad nos lleva al conocimiento profundo de los otros. La intimidad nos lleva a un conocimiento profundo de Dios. De hecho, a las personas que conocemos bien decimos que las conocemos íntimamente. A las personas que conocemos en profundidad, que sabemos quiénes son de verdad, decimos: sí, lo conozco íntimamente y sé que es así y es asado. Entonces Jesús prefería la intimidad que lo público. De hecho, después de esta revelación que le da a Pedro, Jesús le dice a Pedro y a los discípulos: pues esto no lo digan a nadie. Les prohibió terminantemente que le dieran publicidad a esta realidad. ¿Por qué? Porque Jesús no quería agradar al público, porque Jesús no estaba interesado en deslumbrar a las masas, en quedar bien con todos. No, no, no. ¿Saben en qué estaba centrado Jesús? Lo que buscaba Jesús era agradar al Padre. Y si las masas sabían, y si el público sabía que él era el Mesías, iban a venir e iban a impedir que él fuera crucificado y lo iban a hacer rey. Así que él dijo: es no. No le den publicidad a esto, porque a mí no me interesa asombrar a la gente. A mí lo que me interesa es agradar al Padre. Y aquí hay algo que yo creo que es muy importante. Ya veíamos hace un momento que cuando vivimos para agradar a la gente, vivimos una vida frustrada, loca. Es una vida incómoda, es una vida muy complicada, que te va a hacer pasar por tragos que no quieres.
Créanme, cuando tratamos de agradar a la gente, siempre estaremos incómodos. Vivimos una vida complicada, incómoda. Jesús simplificó su vida y dijo, yo no voy a vivir para agradar a todos. Y nosotros deberíamos de hacer lo mismo y decir, yo voy a vivir para agradar a uno solo. Yo voy a vivir para agradarle a Él, al que me amó, al que me creó, al que me llamó. A ese voy a agradar. Eso no significa que le vamos a caer mal a los demás. No significa eso. Pero a veces puede ser que por agradarle a Él, a otros no les guste. Pues, bueno, pues lo siento, pero yo voy a vivir para agradar a uno solo, para el aplauso de uno solo. Y eso simplifica nuestra vida. ¿Quieres ser más auténtico? Decide para quién vas a vivir, a quién te vas a dedicar a agradar. A todos no puede ser. Complacer a todos es una vida complicada. Decide para quién quieres vivir. Otra cosa interesante es que Dios quiere que lo conozcamos profundamente. Dios quiere que lo conozcamos íntimamente, que vivamos en intimidad con Él, que cultivemos nuestra intimidad con Él, en una vida de oración, en una vida a solas con Él. Él quiere esto más que cualquier otra cosa. Dios quiere que lo conozcamos profundamente y que a solas le desnudemos nuestro corazón. Es por eso que cuando Jesús habla sobre la oración, dice, escuchemos la Biblia. Mateo 6:5. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. 6. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Dios quiere que nos mostremos delante de Él transparentes, sin apariencias. Pero si te paras a solas en tu cuarto y hablas con Dios íntimamente, posiblemente eso cambie y tú le digas, Padre, estoy roto. Padre, mi vida no tiene sentido. Padre, mi familia no hay por dónde cogerla. Padre, mi matrimonio está hecho un caos. Dios quiere eso más que nuestras apariencias. Es por eso que Jesús nos dice en el libro de Apocalipsis 3:20, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y juntos nos conoceremos profundamente. Dios quiere esta intimidad y decirle, la verdad es que hoy estoy pasando por un bache. Por eso el hermano de Jesús nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Esto viene en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. La intimidad es más importante que lo público. Hay que reconocer que el carácter es
más importante que el carisma. Jesús se sentó a la mesa. Y sentado a la mesa hizo algo que le caracterizaba y que los discípulos habían visto una y otra vez. Lo habían visto partir el pan una y otra vez. Lo habían visto alimentar a multitudes partiendo el pan, bendiciéndolo y repartiéndolo. Lo habían visto también en la última cena, donde Jesús bendijo el pan y lo repartió. Y ahora Jesús hace lo mismo. Algo que lo caracterizaba, y a mí me gusta, que algo que caracterizaba a Jesús era la prioridad a la gente. Era darle atención a la gente. Era servir a la gente. Bendijo el pan y lo repartió. Él tenía el carácter de siervo en lo público y en lo privado. ¿Saben? Nosotros muchas veces buscamos el carisma. El carisma es nuestro talento. El carisma es con lo que apantallamos a la gente. El carisma es lo que exhibimos. Y eso, lo que nos reporta reputación. La reputación es lo que la gente piensa de nosotros. Así que nosotros nos gusta exhibir el carisma. Y nos parece que el carisma es lo más realmente importante. Que me vean hablar, que me vean cantar, que me vean actuar, que nos vean. Es lo que nosotros buscamos. Es el carisma, pero para el Señor, lo más importante que el carisma es el carácter. El carácter es lo que somos a solas. Eso lo dice el juglar de estos tiempos, el español Alejandro Sanz. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. A solas mostramos lo que realmente somos. El carácter se muestra cuando estamos a solas, cuando no hay público, cuando llegamos a casa, ahí es donde mostramos nuestro carácter. La Escritura dice que nos debemos llenar de el Espíritu. En Efesios capítulo 5 dice: maridos, amen a sus mujeres. Cuando lleguen a casa, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Cuando llegues a casa, esposa, respeta a tu marido. Cuando llegues a casa, padre, no provoques a ira a tus hijos y edúcalos con paciencia. Cuando llegues a casa, hijo, honra a tu padre y a tu madre. Cuando llegues al trabajo, jefe, trata con justicia a tus empleados. Cuando llegues al trabajo, empleado, trabaja no para tu jefe, sino como para el Señor, dando ejemplo de eficacia, ser llenos del Espíritu Santo. No es para deslumbrar con nuestros carismas, es para mostrar un carácter transformado, un carácter más responsable, más honesto, más transparente, más bondadoso, más cercano. Es más importante el carácter que el carisma. Basta ya de apariencias. Necesitamos decirle a Dios: Dios, estoy aquí porque ya no tengo la misma energía. Mi vida ha perdido la pasión por conocerte. Señor, yo estoy aquí porque me altero demasiado. Me estreso por cualquier cosa. Señor, yo estoy aquí porque en mi vida se ha instalado la amargura. Señor, yo estoy aquí porque necesito ser reparado.
No sé si necesites que Dios trabaje en tu vida, pero si lo necesitas, te voy a pedir que auténticamente, sinceramente, cierres los ojos y repitas: Padre, gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo en tu presencia, escuchando tu palabra. Gracias porque tú buscas nuestro corazón. Buscas nuestra autenticidad. Gracias porque tú buscas que desarrollemos una relación estrecha contigo y una relación estrecha los unos con los otros. Porque tú buscas, Señor, que nosotros nos abramos y reconozcamos nuestras necesidades ante ti. Mi Dios, te damos infinitas gracias porque nos has regalado vida este domingo 18 de junio. Tú anhelas ver este tipo de reacciones. Pones en nosotros delante de ti. Señor, tú sabes por qué algunos cerraron sus ojos. Algunos buscan su autenticidad contigo. Otros han cerrado sus ojos, Señor, porque realmente están averiados. Sus vidas están averiadas. Se sienten agobiados. Señor, hay familias que están rotas. Hay matrimonios en caos. Padre, pon tu mano que tú puedas reparar y que puedas poner a punto nuestras vidas. Para que, Padre, en ellas se consume tu propósito y tu plan, que nuestras vidas te honren y te glorifiquen, y que nuestras vidas te reflejen como tú eres, digno de que te reflejemos. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias te damos en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.